Muy buenas tardes. El éxito o el fracaso no depende de las circunstancias, sino de tu actitud ante ellas. Les saluda María Luisa Ortega, profesora de español del Community College de Filadelfia. Y a veces cuando vemos a las figuras públicas que han logrado éxito, no reparamos en el esfuerzo y el sacrificio que conlleva el haber llegado hasta ese punto. Pues hoy tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a su señoría, el señor juez, don Nelson Díaz, que es una figura que ha adquirido éxito, renombre y que es parte del orgullo de nuestra ciudad de Filadelfia. Muy buenas tardes, señor juez. Muchas gracias, María Luisa. Bienvenido. Es un placer estar contigo. Muchas gracias. Los profesores se han puesto muy jóvenes estos hoy día. Los profesores, no se crea que tan joven. Y hablando de datos de su vida, de la edad, me di cuenta a través de la enciclopedia de acceso libre, la Wikipedia, que indica que usted se crió en casas públicas, ¿verdad? Sí. Entonces, algo sumamente impresionante cuando uno lo ve a usted ya un juez de la ciudad y cómo ha sido esa trayectoria desde su infancia, digamos, en esta condición tan difícil. Sí, sí. ¿No? Mi mamá llegó en un barco y estaba encinta ya de mí cuando llegó a Nueva York, no solita, en el 46, no conociendo el idioma, sí, solamente teniendo una hermana en Nueva York. En Nueva York. Y así empezó ella, y empezó en una condición muy pobre, y como yo era un muchacho que tenía enfermedades, casi, es una enfermedad que también es muy común entre los puertorriqueños y muchos de los latinos, que es asma. El asma, sí. Y por resultado de eso, cualificamos para llegarnos a lo que le dicen en Puerto Rico, cacería, que son las viviendas públicas. Ya. Y yo siempre le digo a todo el mundo que Dios tiene un sentido de humor, porque de las casas públicas yo llegué a ser el abogado que controlaba el proceso en la nación de casas públicas. Bueno, pero es que yo dándome cuenta, me digo, bueno, en realidad yo creo que parte de su inspiración fue, exacto, precisamente su origen, o sea, de dónde usted salió y quizá los problemas que vio, las injusticias, estoy segura, en ese momento, ¿no? Sí, usted tiene tremendo vista en esto, porque lo que me ocurrió fue que cuando yo llegué a tener una vivienda decente y limpia, sí, me mejoré. Claro. Se me fue la enfermedad, pude entrar en deportes. Sí. Fui un jugador de pelota, nosotros le decimos béisbol. Del béisbol, sí. Porque por mucho tiempo, y eso me creció una persona más fuerte y más saludable. Sí. Y también las personas que conocí, yo conocí el hombre que era el que manejaba el equipo nuestro, uh-huh, de pelota. ¿En el colegio? Desde 10 años. Ah. 10 años, cuando fue 10 años cuando yo me mudé y empecé a renovar mi cuerpo. Sí. Y él, por 7 años, fue el que manejó el equipo con el cual yo jugué. Era un hombre que jugó en las ligas negras. Uh-huh. Y como usted sabe, en ese tiempo había dos ligas. Había la liga mayor, que era totalmente blanca, esa separación. Y estaba la liga negra. Era un, sí, pelotero de primera clase, pero no podía jugar en las mayores. Uh-huh. Y aprendí desde el principio, sí, la división que había en términos de la raza en esta nación. Sí. Y los latinos en esta nación también no nos trataban, sí, en ninguna igualdad. Éramos peores, sí, que hasta la comunidad africana-americana en ese tiempo. Y por eso el cambio, y conociendo la igualdad que es necesaria y viendo personas sumamente inteligentes y con potencial, no teniendo las mismas oportunidades, sí, que yo tuve. Sí, las oportunidades, claro. Y es el que abre la puerta. Sí. No es necesariamente tener la habilidad, es más el que le abre la puerta y lo allega, y tener personas, sí, que están interesadas en uno, exacto, es lo que lo lleva al próximo nivel. Y pero eso fue la oportunidad. Pero también tener el talento, pero, y esa perseverancia, ¿no cree usted? La perseverancia tenía una madre que estaba ahí. Ella te voy a contar un cuento. Cuando yo pequeño, sí, ella me buscaba durante las cuadras, cuando pasaba el tiempo de yo regresar, ah, con mi propio bate para yo llegar a la casa a tiempo. Sí.
No, pero seguro que se lo enseñaba nada más, ¿verdad? Pero era me daba tremenda disciplina. Sí. Y sí. Eso es lo que se necesitaba, sí. Porque las gangas estaban... Sí. Las gangas era un grupo de jóvenes que... Sí, pandilleros, se a, ¿no? Sí, y... se llegaban a asuntos que no eran saludables para ellos, sí. Y se metían en el lío con las policías y no había esa relación tampoco con la policía, porque la policía se veía como el enemigo, sí. Cuando eran jóvenes, porque eran... Hay unas palabras que dicen, ahí viene la jara. La jara es una palabra que se desarrolló porque todos los policías eran irlandeses y se llamaban O'Hara. Oh, O'Hara, no y me digas. O'Hara sacaban la jara, y ahí la viene jara. La jara. Y eso es muchas de, la, de no. las palabras que usted puede posiblemente oír en su clase exacto, hoy día. Exacto, que exacto. Que eran porque la intimidad que había entre... la policía y en ese tiempo sí, la comunidad. Esa tensión. ¿Y cómo entonces usted salió a través, creo yo que nos cuenta, ¿verdad? A través de esta persona, de su entrenador, que le ofreció apoyo. Fue una combinación de tres cosas. Una, uno saber que todo es posible. Uh-huh. Y yo tuve buen ejemplo por parte de mis padres que me hicieron ir a la iglesia, uh-huh. Me hicieron reconocer que había un Dios todopoderoso, que Él en sí podía ser una persona que me ayudaría uh-huh. en todo potencial. Fue una combinación de ministros sí. que me enseñaron y me ayudaron a sacarme de esas pandillas. Uh-huh. Y la combinación del deporte, tener todas esas cosas conjunto, sí. creo que fue una de las razones que yo en sí puse mi primer uh-huh. Responsabilidad en mi educación sí. y en mi trabajo. Yo estoy trabajando desde que tengo 10 años. Empecé sí, a trabajar. Leí que usted trabajó sí. a través de toda su... Sí, trabajé como cajero desde 10 años. Llevaba paquetes a sí. la gente, fui también un, lo que decimos, un examinador uh-huh. de papeles para personas, enseñar cómo pueden dar clases a los niños. De verdad. También fui un mensajero, que conozco la ciudad de Nueva York mejor que la mayor parte de la ¿verdad? Gente. Y seguí, trabajé como en contabilidad, fui un ejecutivo en una de las tiendas grandes, en ese tiempo ya no existe, que se llama Gimbals, que era, uh-huh. competían con Macy's. Que es como Macy's, le iba sí, a decir, exacto. Sí, algo así. Y toda esa educación uh-huh. me llevó a una situación cuando llegué a Filadelfia que podía desarrollar a los comerciantes, porque ya tenía ya el nivel tenía de conocer. Esa sí. experiencia. Y aunque había y aunque era un reciente graduado de Escuela de Derecho, sí. tenía esa relación de coger a los comerciantes por las manos, personal. Ayudarle a crecer sí. y ayudarle a cómo hacer su mercantilla uh-huh. y ayudarlo en términos de cómo conseguir préstamos sí. para agrandar sus negocios. Sí. Y la combinación de todo eso creo que fue que me llevó a tratar de ser un ejemplo parte para ayudar a la comunidad nuestra, sí. ser un poder más económico. Y hoy día exacto. Se ve, la sí. comunidad nuestra hoy día consume más que posiblemente la cuarta nación que tengamos de intercambio en el mundo. La comunidad nuestra ya tiene más potencial de lo que poder cuando yo empecé. Que cuando yo empecé lo que vendíamos en las bodeguitas sí. y los tacos. No, pero ¿no cree usted que se aprecia más cuando uno nace y se ha criado con esos obstáculos, digamos, que uno tiene que superar? Yo creo que es difícil en cualquier otro país. Porque hasta... quiero decirle, hasta en el país de Puerto Rico, hasta sí. en la isla, porque siempre ha habido una sociedad que es reconocida como la sociedad clave. Sí. En Europa ocurre lo mismo. Y creo que como esta nación es una combinación de tantas diferentes uh-huh. naciones sí. y cada uno está empujando al otro para que se eleve y somos uh-huh. una comunidad trabajadora. Sí. Y siempre estamos luchando para mejorarnos. Uh-huh. Y como venimos de tantos diferentes países, queremos mostrar que somos mejor americanos que los americanos. O mejor ciudadanos que los ciudadanos, creo que eso es lo que ha elevado al pueblo nuestro y el pueblo africano-americano que ha tenido éxito, sí. y tienen hasta un presidente hoy día. Exacto. Ha sido porque solamente puede ocurrir en una nación como esta, sí. que la combinación de todas las razas juntas. Sí. Y estamos todavía es un experimento, porque es un experimento de democracia
que ha existido más largo que cualquier otra democracia. Sí. Y creo que todavía hay una tensión en esa democracia, como vemos en el Congreso. Sí. Entonces, en términos de los partidistas, en vez de tener lo que había. Sí, la misma visión y cuál es la misión, ¿no?, del ser humano, ¿no?, de ayudarnos, ayudar a la comunidad. Entonces, usted, como nos ha contado, usted se recibió como contable, contador primero, tiene su doctorado en jurisprudencia de Temple y fue el primer hispano, el primer puertorriqueño. Sí, fue el primer que revalidó en el estado de Pennsylvania. Entonces, 10 años después, fui el primer juez latino en el estado de Pennsylvania. Y cuando yo fui nombrado juez, solamente habían menos de 10 jueces en la nación que eran latinos. ¿Verdad? Y en la Corte Federal no creo que había ni uno todavía. O sea, era un tiempo en sí de racismo en esa profesión. Uh-huh. En la profesión era difícil entrar. Sí. Y las únicas personas que entraban, algunos que revalidaban fuera, entraban y solamente podían practicar en las áreas internacionales, como los cubanos. Algunos cubanos venían, les permitían ejercer, pero tenían la limitación de qué área. ¿En qué área? Sí. Y eso fue el límite que pusieron. Cuando yo revalidé, habían solamente 78 africanoamericanos que habían revalidado en este estado. So, como por ejemplo, usted puede ver que había una tensión y un problema tremendo en términos de atraer la próxima generación que representaran a su pueblo. Sí. Yeah, con tantos y tantos latinos que había aquí. Sí. Y no había suficientes personas que le dieran. Pero ahora el problema ya ha terminado. Ya no hay el mismo problema en términos de representación. Tenemos más de 500 abogados latinos en esta ciudad. Sí. Y los problemas hoy día son entrar en la práctica de las corporaciones grandes. Uh-huh. Entrar en los bufetes, lo que usted dice, las firmas. Sí, las firmas. De mayor ingreso. Las firmas que nosotros decimos firmas grandes. Sí. De 300 abogados y para arriba. Es difícil para nuestro pueblo todavía ser aceptado. Uh-huh. Puede que hayan 5 o 6 abogados latinos todavía en los bufetes mayores. Ajá. Eso todavía es una situación difícil. Y usted lo achaca a discriminación. Sí, no a falta de preparación, no porque tienen sus grados, o sea, han estudiado en las universidades. No hay ninguna razón por la cual ellos no lo aceptan. Porque vemos, hay otros estados que han tenido más éxito, como California, hasta Nueva York tiene más éxito en integrar abogados latinos. Sí. Y por alguna razón, la tradición de esta ciudad le coge un tiempo. Es como que le cuesta. Sí, le coge un tiempo en términos de aceptar a un pueblo nuevo. Ya. Bueno, también usted se ha distinguido como miembro de la Casa Blanca. Oh, sí, yo fui un, lo que dicen, White House Fellow, que es una organización en cual uno es nombrado por competición. Sí. Y cuando uno compite, no tiene ningún lealtad al partido. Yeah. Y cuando fui nombrado, fui asistente al vicepresidente Mandel y trabajé en asuntos. Yo fui el segundo latino a trabajar en la Casa Blanca. El primero fue un republicano, se llama Rey Maduro, fue un amigo mío. Y desde ese día en adelante, siempre ha habido un latino en la Casa Blanca. Y hoy día hay 35 latinos en la Casa Blanca, que es para mí un éxito tremendo. Y todas las personas que se nombran, tenemos embajadores que no teníamos cuando yo fui nombrado a ese programa. No, increíble. Sí. Un amigo mío, bueno, no sé si usted sabrá, me imagino que sí, pues cubano, que fue nombrado por Obama en noviembre como embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. Sí. Y amigo mío, de que íbamos a la iglesia juntos, y yo digo, ¡ay, pero qué alegría, Miguel está ahí! ¿No? O sea, ese es el orgullo que uno siente. Hay un español que es el director en el Departamento de Comercio de todo intercambio comercial en Europa. Se llama Juan Verde. Ajá. Hay un cubano que es el director de comercio en todo el mundo, que es cubano de Florida, que se llama Frank Sánchez. Hay una señorita a la cual yo
pude ayudarla a entrar a la escuela de Derecho y la ayudé en su práctica y ella fue una de las personas que empezó la Reválida Latina, sí. el grupo de colegio de abogados latinos aquí, que es Mari Carmen Aponte, que el 22 de septiembre la juran como embajadora a El Salvador y vino de aquí. De, sí, yo estamos estoy, en todas partes. Sí, sí estamos y la nación, yo le digo a todo el mundo que la revolución bajó, pero ahora está subiendo. Pero está subiendo. No, pero me encanta el que usted hable español y que mantenga el español, porque ¿qué pasaría, no? Si cuando uno se integra en el país y deja de hablar. Yo no hablé inglés hasta que no tenía 8 años. El primer idioma fue clave. Y me fue difícil aprender inglés, ¿no? Hasta el tercer grado. Sí. Y a veces le atrasa a uno. Es bueno tener dos idiomas. El problema de las personas que tratan de evitar que aprendan su idioma es que, como usted está en la educación, es mejor conocer más que menos. Oh, sí, y claro. Y tener 2, 3 idiomas en Europa. Cuando yo fui a las Canarias, habían 3. Si uno hablaba 3 idiomas, no se podía o no. Tenía que hablar alemán, inglés y español. Y español. Y francés en algunas partes también. Exacto. Uno dice, qué increíble. ¿No? Y lo hablan como si fueran nativos de esos países. Sí. Que es lo bueno. Pero es un tesoro que uno le regala a sus hijos. Exacto. Y es algo gratuito. Entonces, quizá, no sé, en la casa promover. Pero yo le digo a todo el mundo que el que no sabe español no sabe lo que es el amor. No sabe No, porque es un idioma de amor. Cuando uno tiene rabia, el mejor idioma de hablar es inglés. En inglés, uno está como que se distancia uno, ¿verdad? Cuando está encariñado con otro, mejor es el español. Sabe más en español. Sí, porque es un idioma más sencillo. Sí, bueno, cuando uno escucha la música también, ¿no? Es la música. Son poetas. Sí. No son como mucha de la música que oímos hoy con la rumba, esto de los. Sí. Oh, no. Hay cosas que en realidad son discriminatorias. O sea, hablando de la discriminación, la música y cómo alguna de la letra en realidad promueve la violencia contra la mujer, contra otras razas, no sé. Mis padres me estaban visitando y buscamos una película de Cantinflas. Sí. Y como él podía usar ese idioma de una manera. Sí. Que volteaba todos los idiomas. Él único. Sí. Único en la historia. Y los chistes que se tomaban. Uno todavía tiene que reírse y no ha habido otro cómico como él. Es verdad. Bueno, pero es representación de lo que uno, de las raíces de cada pueblo, ¿no? Exacto. Y que es importante mantener. Además, usted tiene increíble una lista de actividades de la comunidad, ¿verdad? Yo creo que es importante uno a tratar de participar en cualquier manera que uno pueda para engrandar. Sí. Yo he desarrollado 10 desarrollos de comunidades, las cuales están envueltos en diferentes partes de esta ciudad, que es importante. Sí, lo importante de uno es ser el líder, no se queda. Lo que debe hacer es tratar de empezar a desarrollar personas locales para que se tomen el timón y empiezan a desarrollar sus propios pueblos. Y darle totalmente los recursos necesarios. Sí. Y tener personas que tienen integridad y honestidad. Yo nunca me he robado un centavo y todo lo que he hecho en la comunidad latina ha sido gratis. Sí. Y así nadie puede juzgar a uno. Sí. Y espero que, qué difícil es eso, ¿no? Que otros vengan, porque es un potencial tremendo que estamos gastando si no educamos, si no ayudamos al pueblo. Sí. Porque van a haber más latinos en esta nación en los próximos 20, 25 años. Y ese va a ser un recurso para ellos poder elevarse, representarse y ser profesionales en nuestro mismo pueblo. No, y es la imagen que uno da, ¿verdad? ¿Cómo diría usted que ve la perspectiva de todos los abogados más jóvenes que están ahora, o chicos que están con el interés de estudiar Derecho? ¿Qué les recomendaría usted a ellos? Hay un abogado local que yo me ha impresionado tremendamente porque él empezó su propio negocio y ha elevado su negocio de una manera que ya es totalmente independiente. ¿Verdad? Y esa es la manera en que las personas entonces van a requerir que participe con uno y él puede tener la opción. Sí. Y lo importante es en qué manera nosotros podemos continuar diciéndolo a nuestra juventud. Si no te aceptan,
crea lo tuyo. Uh-huh. Un buen ejemplo fue lo que ocurrió con los cubanos en Miami. Sí. Miami estaba totalmente una ciudad muerta. Sí. Han desarrollado una ciudad internacional, sí, una ciudad de comercio, uh-huh, y todos en Latinoamérica tienen que entrar por Miami para, sí, ser aceptados en la nación comercialmente. Uh-huh. Ese pueblo nunca vio esa oportunidad ante manos, sí, y ahora ellos pudieron ver que lo que no querían otro lo aceptó un pueblo que había llegado de un país que lo había rechazado. Como llegó, sí, sí. Igualmente, creo que nosotros tenemos ese tipo de potencial. Si vemos la ciudad de San Antonio, uh-huh, si vemos la ciudad de Los Ángeles, estamos revivando ciudades, sí, las cuales otros han negado. Y yo creo que ese es el potencial que tenemos nosotros. Vamos a hacer negocio con nosotros mismos, uh-huh, uh-huh, y eso eleva la economía del mismo pueblo. Sí. También ayudar profesionalmente a educar nuestro pueblo, porque la economía está cambiando. Los trabajos de antes no existen hoy día. No, ya no existen. Todo ha sido mandado a otros países, uh-huh, especialmente en la área de factorías, de, sí, manufacturías, uh-huh, y de todas las actividades que nosotros cogíamos, por ejemplo, que nuestro pueblo entonces salió. Sí. Y por eso las uniones tienen problemas hoy día, porque no saben con quién van a tener representación. Uh-huh. Lo importante ahora es tratar de educar a la próxima fase de la economía para que nosotros hemos preparado y así podemos pasar esa etapa que no pudimos participar. Sí. Y creo que ese debe ser lo importante de los educadores nuestros, tratar de enfatizar en el pueblo hoy día. Porque esta economía va a coger mucho tiempo en arreglarse. Sí, es lenta la recuperación. Es una recuperación la cual es sin crear nuevos trabajos, uh-huh, y trabajadores. Y es porque la ciencia ha avanzado de una manera en la cual se necesitan menos personas para hacer lo mismo que hacíamos, sí, antes. Sí. Eso es importante nosotros pensar en qué área, uh-huh, hay para nosotros entrar a la economía. China es un buen ejemplo, uh-huh, el país de China. El país, sí, de China nunca instalaron teléfonos. Pero hoy no hay que entrar al teléfono hoy porque todo es por satélite. Pero todo tienen, claro, claro. Entonces, claro, tú sabes el gasto que se salvaron ellos. Sí. Y han entrado en una economía en términos de desarrollo de la economía, de la energía. Tienen, uh-huh, plantas nucleares donde quiera. Uh-huh. Uno siempre cree que repetimos los errores, uh-huh, de nuestros antecedentes. Sí. Y creo que si vemos, aunque yo soy muy respaldo de ese presidente, yo creo que también hemos repetido los errores. Porque Franklin Roosevelt, cuando entró a tratar de acomodar la situación económica, él creó su propia organización, la cual entregó trabajo a todos, los educadores, uh-huh, que no estaban, los artistas que, uh-huh, no tenían trabajo para pintar, sí, en sitios públicos, la creación de plantas de energías, la creación de la infraestructura del desarrollo. ¿Entiendes? Y creo que hemos repetido otra vez y ahora se hace más difícil porque una vez que se ha gastado, más de 700 billones de dólares, es difícil conseguir ¿Y 50 billones. Pero ¿cuáles serían, digamos, las áreas para los chicos que quieren ahora, que están a punto de empezar en la universidad? ¿Qué áreas son más prometedoras quizá para ellos? Ingeniería. ¿Ingeniería? La área de computadoras, ajá, cualquier área de computadoras, las áreas de comunicación, uh-huh, por ¿el ejemplo, derecho ahora mismo, el derecho es una área en cual es disponible para nosotros, pero no para todos. Uh-huh. Les voy a decir por qué, porque hay menos latinos en la área de ley, sí, que lo que hay otras comunidades. El 50% de los que están graduando de escuela de derechos, sí, son mujeres, no son latinos. ¿Mujeres latinas o mujeres? Porque también hay mujeres latinas, sí, pero no son latinas, pero más del 50%. Significa, okay, que hay un gran número de personas que están entrando a la profesión
pero no han podido conseguir trabajo. Ahora, lo bueno de esta profesión es que uno puede entrar a cualquier otra profesión, uh-huh. ser un director de negocios, porque es una educación que te enseña a pensar y no a lavar. Porque cuando uno se gradúa de Derecho no sabe nada más que cómo pensar y cómo registrar y buscar soluciones a los problemas de otros. Sí. Eso es básicamente lo que es un abogado. Y creo que es una buena educación entrar a la ley, pero para los latinos. Sí. Porque todavía no hay suficiente número de latinos que tienen la habilidad y que son profesionalmente con los requisitos necesarios para competir en esta fase. Bueno, entonces, además de su representación en la Casa Blanca, también usted ha trabajado como, en inglés se llama City Solicitor, y en inglés, en español es... Es como el abogado de la ciudad. El abogado de la ciudad. Le dicen, en algunas ciudades le dicen corporate counsel, que es decir, el abogado de la corporación, que es, en otros sitios le dicen procurador, asesor creo, legal, porque asesor legal de la ciudad y también procurador. ¿Sí? Entonces depende de dónde sea uno. Ajá. Y también lo confunden a veces porque el abogado de la ciudad se creen que a veces es el fiscal. Ajá. Y el fiscal básicamente lo único que trata es con asuntos penales. ¿Y en su caso? Y el procurador es solamente cosas civiles. Uno representa a todos los empleados de la ciudad, incluyendo el fiscal y los jueces. Entonces, ¿nos puede dar algún ejemplo en los que usted haya intervenido sobre algún caso así? Cuando el centro de convención trató de cambiar el resultado del componente de la junta, yo tuve que demandarlo y ganamos la Corte Suprema. Llevamos el caso hasta la Corte Suprema y ganamos porque la ley que crearon el Estado, la crearon de una manera que violaba la Constitución. No hubo ninguna vista, no hubo ningún proceso. La alojaron bien. Entonces, todos esos asuntos, fue la primera vez que una ley que ellos habían creado, ahora tienen forma y lo que hicieron es 48 horas después, del tiempo, crear una ley correcta. Una ley para después que le gané. Enmendarla. Bueno, Que le gané, crearon la ley apropiadamente con el proceso que se requería. Sí. Es un ejemplo. También representamos a los fiscales cuando tienen su problema, los jueces cuando tenían su problema con los empleados. Representamos también al alcalde cuando tenía los problemas con la investigación del gobierno federal, cuando hubo lo que se dice el BOG, que era el instrumento que tenía el FBI para oír las conversaciones. En el cuarto hubo un problema antes de la elección, yo representé al alcalde para estar seguro que todas las personas que habían sido investigadas tuvieran sus abogados y tuvieran... Es complicadísimo, me parece, a mí todo eso. Me encantó porque hay muchas áreas. También el abogado de la ciudad también representa la compañía de gas y representa el aeropuerto. Cuando requerían que se añadiera una actividad en términos de seguridad. Yo tenía buenas relaciones en Washington por mis actividades anteriores. Por sus, claro. Y pude atraer equipos que regresó a esta ciudad primera, y también cuando querían expandir el aeropuerto, nos también representamos la ciudad. Cuando uno de las compañías quebraba, también nosotros los representamos en las áreas de quiebra, lo que decimos la corte de bancos. De bancarrota. Entonces, muchas gracias a usted, señor juez. Y gracias a nuestros televidentes por habernos acompañado hoy entre nosotros. Les saluda María Luisa Ortega, profesora de español del Community College de Filadelfia.